¿Pero por qué no llamas a alguien para que lo arregle? Pues porque yo puedo. A ver, Joel, prueba ahora. ¡Mira, mira, mira! ¡Lo cierro! ¡Claro, cierra, cierra! Vale, llamaré a alguien. ¿Qué tal? Fatal. No, mamá. ¿Qué? Mejor me pongo la marrón. No, no, no. Esta te queda genial. ¿Sí? Cada día te pareces más a tu padre. ¿De verdad? Pues siempre me habías dicho que era muy guapo, ¿no? No, no, es que no era muy guapo. Era guapísimo. Me voy, macho. ¿Llamaste para comprobar lo de las listas? Sí, puedes estar tranquilo. Vale. La directora me aseguró que todos los profesores están al tanto. Vale. Todo va a ir bien. Leo. Chao. Oh, puto el lag. Es que habéis apurado mucho, ¿no? Mis papás, que como hacía 4 años que no íbamos, querían aprovechar al máximo. Pues vas a flipar cuando veas a Joel. Ha cambiado un mogollón en estos meses. ¿En serio? Una pasada, tío, y está bueno, ¿eh? Que no, tío, que ya sabes que somos como hermanos, pero objetivamente yo creo que tiene un buen polvo. Mira, ahí viene. ¿Qué pasa, traidor? ¿Que me has dejado solo con esta loca todo el verano? Venga. Es que tenemos teatro primero ahora. A ver si es tan buena, como dicen. Es ahí a la derecha. ¿Qué no? Es ahí. ¿Seguro? Sí. Vamos a tercera fila, ¿no? ¿A la tercera? Venga. Vale, ok. Dios, es enorme, tío. Wow, tío. Wow, o sea, mamá, vas a flipar. O sea, mira, mira, te pongo el escenario. Mira qué heavy. Es muy grande. Mira el vestuario. Mis compañeros, a la compis. Primera fila, ¿no? Está clarísimo. Venga, tira, tira. ¿Qué? ¿Habéis fichado algo ya? ¿O qué? Buenos días. Me llamo Carmen y soy vuestra profesora de interpretación. Así que antes que nada, vamos a intentar definir qué es la interpretación. ¿Pasa algo? ¿Todo bien? ¿Puedo seguir? Hola, Carmen. ¿Qué tal? Soy Gaby. Oye, que la careta que llevas es una fantasía, ¿eh? Y bueno, la entrada te ha quedado espectacular, vamos. Pero digo yo que si ya vas a empezar la clase, no sé. Es que se nos hace un poco raro no poder verte la cara mientras hablas. ¡Ay! ¡Claro! ¡La máscara! Ay, perdonad, perdonad. Es que hay momentos que no me doy cuenta de que la llevo. ¿Mejor? Sí. ¿O preferís que me la vuelva a poner? No, no, no. Lo digo porque con la máscara estoy siempre sonriendo y sin la máscara no lo sé, ya veremos, ¿eh? Vale. Está claro que preferís ver una cara humana para poder descifrar mi estado de ánimo, sea el que sea, ¿no?
es lógico. Pero ¿y si os digo que lo que veis ahora es otra máscara? Pues sí, porque esta persona que veis aquí no soy yo realmente. Es una Carmen probablemente mucho más ingeniosa y enrollada de lo que yo soy en la vida real. Sobre todo últimamente porque estoy bastante jodida, la verdad. He descubierto que mi marido, por el que me mudé a Barcelona hace más de 20 años, me la está pegando con otra. ¿Más joven? Sí. Todo muy tópico y muy típico, ¿verdad? En fin, una mierda. Y lo peor de todo es que él no sabe que lo sé y yo aún no he decidido si decírselo o si seguir interpretando que todo va bien en nuestro matrimonio perfecto. Todos llevamos alguna máscara. Algunos llevan muchas, no acabarían nunca de quitárselas. Y otros ni siquiera saben que las llevan. Y esos son los peores. En cualquier caso, lo que sucede es que nosotros, los actores y las actrices, trabajamos con el rostro y necesitamos que esté limpio. Porque si llevamos todavía pegado el maquillaje de un personaje, ¿cómo vamos a interpretar a otro? Por eso, antes de poder dar vida a otras personas, necesitamos interpretarnos a nosotros mismos. Es decir, mirarnos al espejo y tener el valor de quitarnos todas las máscaras que llevemos. Bien, pues ahora que ya sabéis cuál es el primer paso que tenéis que dar para convertiros en buenos intérpretes, os voy a pedir que para la próxima clase preparéis cada uno un monólogo, una presentación de vosotros mismos donde os desnudéis completamente. Donde os desnudéis, 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 desnudéis. Voy a pasar lista. Es muy ama, ¿no? Ya ves. Vale. Al principio, cuando apareció con la máscara turbia esa, yo también he pensado, what the fuck, que se fuma la tía esta. Pero no sé, tío, luego cuando se ha puesto a hablar, joder, he flipado. Pues a mí lo del monólogo no me hace ni puta gracia. ¿Qué dices, tío? Es guay, así sacamos todas las mierdas desde el principio. Ya ves que no todas nuestras mierdas son iguales. Ya lo sé, tío, pero no te rayes. Mira, si quieres luego nos conectamos los tres y ensayamos los monólogos, ¿vale? Dale. Guay. Adiós. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Con qué? Con la presentación. No sé, pero paso de volver a ser el bicho raro. Pues yo creo que voy a salir del armario. No tienes que hacerlo porque te lo diga una profe flipada, ¿eh? Eres tú quien tiene que elegir el momento. Es que a mí me resonó mucho todo lo que dijo. Sí, pues hay otros métodos interpretativos que ya no contempla para nada. No hace falta autohumillarse para ser un buen actor. Yo no quiero autohumillarme, yo quiero liberarme. Ya sabes que yo no puedo mostrarme cómo soy con mi familia. Así al menos habrá un lugar donde sí que pueda. Tú mismo. Yo no pienso renunciar al passing que tengo ahora, por eso me cambié de instituto. Pensaba que era porque querías hacer el escénico y prepararte para entrar al Instituto del Teatro. Deu. Hola, amor. Justo a tiempo. Qué bien huele. He hecho macarrones con verduras, pero le he puesto un ingrediente nuevo. A ver si lo pillas. Gracias, cariño. Y tengo un hambre. No he podido parar ni un segundo desde las 2. Mamá, deberías bajar un poco el ritmo, ¿no? Estoy bien. Un poco cansada, nada más. Ya, pues que la doctora te dijo que volvieras al trabajo poco a poco. Joel, ya no tienes que preocuparte por mí, ¿vale? Estoy bien, de verdad. Que sí. Y ahora cuéntame cómo ha ido tu primer día de bachillerato escénico. Bien. Solo bien. Muy bien. ¿Pero habéis tenido ya la primera clase de teatro? ¿Y qué tal la profe? Bien. Pues no te veo muy entusiasmado. Es que el primer día tampoco me has hecho mucho. Revisar la materia, pasar lista, esas cosas. Y todo bien con las listas, ¿no? Sí, todo bien. Pruébalos. ¿Qué tal? Están buenísimos. ¿Reconoces el ingrediente nuevo o no? Me sabe diferente, pero no lo reconozco. Le he puesto un poco de cúrcuma rallada.
Creo que vas a ser el primer actor que en vez de trabajar de camarero para llegar a fin de mes, va a poder hacer de chef. ¿Ash? Hace 2 años descubrí que era un chico trans. Siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado al nacer, pero que no era el mío. Fue gracias a YouTube que descubrí que había más chicos como yo y eso me dio fuerzas. Hace 2 años descubrí que era un chico trans. Siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado al nacer, pero que no era el mío. Fue gracias a YouTube que descubrí que había más chicos como yo y eso me dio seguridad. Y me dio fuerzas para empezar mi transición. Buenos días. Empezamos con las presentaciones. ¿Hay alguien que quiera romper el hielo o saco la lista? Venga, Gaby. Un aplaudiment. Bueno, yo soy Gaby. Y bueno, creo que con el plumero que llevo no hace falta que confiese que soy maricón perdido, ¿no? A ver, yo estoy aquí porque a mí el teatro me pone. Bueno, sobre todo los musicales, ¿eh? Yo la verdad es que me veo un Broadway. Gaby Rodríguez in cabaret. Bueno, ¿os imagináis pasarme todo el día cantando y bailando? Bueno, y encima rodeado de bailarines marcando el paquete. Bueno, como veis, tengo alma de diva y he venido a este mundo a dar la nota. Cuando le dije a mi padre que iba a dejar el fútbol, me dio una hostia. Me dijo que era gilipollas, que nunca iba a ser tan bueno en ninguna otra cosa. Yo intenté hacerle entender que, precisamente, no soportaba la presión de ser el mejor jugador del equipo. Que ya estaba harto de tener que ganar siempre para no defraudar a los demás. Pero no sirvió de nada. Desde entonces me ignora. A vegades sento que no tinc ni idea del que vull. Em penso que tinc les coses molt clares i de cop em trobo fent una cosa que no m'agrada i em pregunto per què cony l'estic fent. Em passa mogollón. Només quan actuo o quan ballo sento que estic fent el que de veritat m'agrada. Però després m'entra un cague molt gran perquè no sé si sóc lo suficientment bona com per dedicar-me. Cuando me pillaron en el Bershka, mis padres me obligaron a ir a terapia. Pero vamos, que yo no soy cleptómana, ¿eh? A ver, reconozco que me gusta llevarme cositas sin pagar y tal, pero que no es una adicción, que yo lo puedo dejar cuando quiera. Bueno, ya vais quedando menos. ¿Quién es el siguiente? Venga, Ricky. Me llamo Ricky y soy gay. Ha sonado así como, no sé, pero es que es la primera vez que lo digo en público. Y hasta ahora solo lo sabían mis 2 mejores amigos. Mi familia es de Ecuador. Son muy buena gente, pero también un poco cerrados con estas cosas. Así que ya os podéis imaginar el armario enorme que tengo en mi casa. Por eso necesitaba hacer esto, para así al menos aquí poder ser yo mismo. Gracias. Creo que ya solo quedáis Joel, Orna y Víctor. Y nos quedan 5 minutos, así que ¿quién quiere ser el último por hoy? Venga, venga, Víctor. Parece que Joel y Orna necesitan una jornada de reflexión, ¿no? Vale,
muy profundo, Víctor. Anda, tápate. M'he quedat en pilotes com ens vas demanar. Sí, 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 pero la próxima vez procura trabajar un poquito más el subtexto, ¿de acuerdo? Claro, profe. De todas maneras, te puedo asegurar que hay un tipo de casting que siempre vas a superar. Laia, guapa. Hola. Hola. Oh. Joel no me ha dicho que venías. No lo sabe. ¿Ah, no? Es que lleva toda la tarde dejándome en visto. ¿Ha pasado algo en el instituto? No se habrá metido con él, ¿no? No, no, no. Solo es que está acojonado. ¿Por qué? El profe de teatro nos ha pedido que hagamos unos monólogos presentándonos a nosotros mismos. Ya. Ves a verle a ver qué dice. Joel, soy yo. Abre. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees? No tengo ganas de hablar. Ya, yeah, pues que necesitas hablar con alguien. Bueno, más bien necesitas hablar con tu mejor amiga. Sé que estás acojonado, ¿vale? Y lo entiendo. Pero, tío, ¿tú has visto a la peña de clase? Si es que somos todos medio frikis. Tampoco creo que la gente vaya a flipar tanto con lo tuyo. Eso no lo sabes. Ya verás como muchos luego no me tratan igual. Pues por eso es importante decirlo ahora, al inicio de curso, cuando la gente aún no se ha hecho ninguna idea sobre ti. Y si te dicen algo, tú sudas. Y luego ya voy yo y les meto una hostia, como el gilipollas ese del Arnau cuando te llamo Marimacho. Es que me jode mucho tener que renunciar a esta sensación de que por fin los demás me vean como yo me veo. Ya. Yeah. Pues que tarde o temprano lo van a saber. Es que solo quería que durara un poquito más. ¿Qué? Y tú no vayas por ahí, porque sé de qué te estás partiendo. Es que ha sido muy fuerte, ¿no? Va de sobrado. Ya, bueno, tío, pero no me vas a negar que el cabrón tiene bastante gracia. Si lo que tiene es un pollón descomunal, que quién lo pillara. Pero a ti ni se te ocurre meterte ahí, Laia. Que no, que no. Laia. Tranqui, que no me voy a liar con un tío de clase. Pues eso, a ver si lo cumples. Sueltas, te sientes mucho mejor, ya verás. A ver si paso yo el primero y me lo quito de encima. Perdona, Joel. Perdona, ¿te importa si paso yo primera? Es que estoy muy nerviosa, me lo quiero quitar ya de encima. Sí, sí, claro, sin problema. Gracias. De nada. Hola, me llamo Ona y te... Un poco más alto, Ona, no te oímos. Hola, me llamo Ona y tengo pánico escénico. Os estaréis preguntando que por qué he decidido estudiar bachillerato escénico si odio actuar en público. La verdad es que yo quería estudiar dramaturgia y dirección, pero mis padres me convencieron de que no puedo dirigir actores si no he actuado nunca, como ellos. Ellos tuvieron que psicoanalizarse durante muchos años antes de convertirse en psicoanalistas. Y sí, es un rollo tener de padres a dos personas que se pasan todo el día analizando todo lo que haces, todo lo que dices, encima lo discuten entre ellos. Al final optas, pues, por poner cara de palo todo el día para que no se preocupen de si estás triste, alegre, preocupada. Bueno, no sé. El caso es que llevo muchos meses debatiendo si seguir a Sócrates,
que decía hacer es ser, o a Platón, que decía todo lo contrario, ser es hacer. Y como estaba hecha un lío, pues al final decidí hacer caso a mis padres. Y aquí estoy, cagada de miedo encima del escenario. Gracias, Ona, gracias. Y no te preocupes, en esta clase, más que ser o hacer, vamos a sentir, a aprender a emocionarnos de manera consciente, porque es a través de nuestras emociones que podemos ser y actuar al mismo tiempo. Así que tranquila, no pienses tanto, déjate llevar un poco más, ya verás cómo todo irá bien. Gracias. ¿Joel? Suerte. Hola, me llamo Joel y hace 2 años descubrí... Hace 2 años descubrí que mi madre tenía cáncer de mama. En estado avanzado y muy grave. De esos que para superarlos te machacan a quimios, se te cae todo el pelo. Pierdes 10 kilos y te quitan un pecho. Mi padre murió en un accidente cuando yo era un bebé, así que mi madre era todo lo que tenía. Y de pronto sentí un miedo muy heavy a perderla ya también. Y ella tampoco tenía nadie más que a mí, así que era yo quien tenía que cuidarla. Al mismo tiempo que interpretaba el papel del hijo fuerte que mantiene el buen humor todo el rato, porque su madre está tan hecha polvo que solo quiere que el sufrimiento se acabe de una vez. Y le da igual si cae a este lado o al otro de la vida. Aprovechaba por las noches cuando mi madre estaba súper sedada para ir a mi cuarto a llorar todo lo que no había podido llorar durante el día. Hace unos meses nos dijeron que estaba limpia, que había superado el cáncer. Sentí un alivio muy bestia. Pero aún sigo teniendo pesadillas en las que voy a llevarle un vaso de agua a su habitación y descubro que está muerta. Que me he quedado solo en este mundo. Ese es mi mayor miedo. Quedarme solo. Thank you.
Joel. Joel. Amor. 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 Amor, que son ya las 7:30. ¿Pero por qué no me has despertado antes? Porque siempre te despiertas tú. No llego. No tiene nada que ver con interpretar. Que sea la última vez que llegas tarde, Joel. Dije el primer día que la puntualidad es indispensable en esta clase. Nunca hay que hacer esperar al público. Venga, pasa. Collona, tanto un monólogo, ¿eh? Bien, como estaba diciendo, un monólogo no tiene nada que ver con interpretar con alguien más en escena. Cuando interpretamos con otras personas, tenemos que abrir el canal de comunicación. Tenemos que estar conectados con nuestros compañeros, pero sin perder el hilo que nos une al público y manteniendo siempre la conexión con nosotros mismos. Os voy a pasar un texto que he preparado para que lo interpretéis por parejas. Las podéis formar vosotros mismos, ¿eh? Toma, id pasando. Tenéis que aprenderos el texto de memoria, ¿eh? Nada de interpretar con el papelito en la mano, ¿de acuerdo? Como veréis, es una escena de amor. Pero no hay acotaciones ni descripciones de personajes ni nada. Así que todo lo que falta lo tenéis que aportar vosotros. Quiero que empecéis a ensayar ahora mismo y que si hace falta quedéis fuera del instituto. Esto tiene que estar para el jueves, ¿de acuerdo? Venga, a buscar pareja. Hola, Ona. ¿Quieres que lo hagamos juntos? Vale. ¿Qué, Laia? ¿Fem parella? Però tu, sense actuar o només trobat la roba? No, és que vull treure bona nota, eh? Traurem un 10, ja ho veuràs. Això espero. Hola, Ricky. ¿Qué? ¿Perdemos la virginidad juntos? ¿Qué dices? Ay, tranquilo. Que si quieres hacer la escena conmigo, nada más.
Oye. Dale. ¿La has leído ya? No, no he tenido tiempo. Uy, pues ya verás. Bueno, es como si hubiese escrito la escena que tiene pendiente con su marido. Vamos, que no he puesto nombre a los personajes, solo iniciales. Pero mira, mira, mira. Y una que es la C. Bueno, muy fuerte. ¿De verdad me estás pidiendo que no llore después de lo que me acabas de decir? Te estoy diciendo que me duele verte así. Porque yo sí que te sigo queriendo. Yo también. No creo que deje de quererte nunca. Però per què t'apropes tant si s'estan discutint? Perquè s'estimen. Però si ho estan deixant. Ja, però en el fons no volen. Per què t'ho diguis? No. Ho posa el subtext. No acabo de entenderlo. ¿Por qué crees que lo quiere dejar? Si dice que todavía la sigue queriendo. No sé, supongo que la sigue queriendo porque han compartido muchas cosas juntos, pero ahora se ha pillado de otra. Ya. No sé. Es una escena muy complicada. Yo no creo que pueda hacerla. Claro que sí. No te rayes, solo tenemos que ensayarla mucho. ¿Quedamos esta tarde? Claro. Genial. ¿Puedes ir en tu casa? Es que en la mía mis padres pasan consulta y no puedo llevar a nadie. Se me había olvidado que hoy tengo dentista. Mejor quedamos mañana, ¿vale? Pero el jueves también tenemos el examen de filo. Perfecto. Así preparamos la escena y estudiamos filo juntos. Vale. Joel, ¿qué haces? Tú siempre dices que para ordenar hay que tirar, ¿no? ¿Pero por qué has metido tus fotos y tus vídeos en una bolsa de basura? ¿Tú qué crees? Joel, no puedes tirarlo todo. Son recuerdos de cuando eras pequeño. Pues no quiero recordar cómo era. Cariño, en esas cintas hay momentos grabados en los que tú has sido muy feliz. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo sabes lo que yo sentía? Pues porque yo te veía reír mientras jugabas, mientras bailabas, mientras te bañabas. Vale, pues guárdalos si quieres. Pero escóndelos muy bien porque yo no quiero volver a verlos. Más guapa. Adeu. El tío sigue insistiendo en que no es una escena de ruptura, sino de reconciliación. Y se me pega, te flipas, tío. Tiene un morro. Sí, al final se dan un beso, ¿no? Ya te digo. Pues la verdad es que yo también lo había pensado. ¿En serio? ¿En serio? Sí, no sé. Al menos a mí me da la sensación de que no es el final de una historia. Vale, la escena acaba en negativo, pero van a volver. Bueno, gente, yo me piro que hoy tengo canguro. Pero mañana nos echamos una risa seguro. Venga, chao, que vaya bien. Adeu. Pues Gaby tiene la teoría de que Carmen ha escrito la escena que no se atreve a tener con su marido. ¿What? Sí, sé de Carmen, dice. Y el tipo se ha flipado y está haciendo gestos como si fuese ella. ¡Joder! ¿Te imaginas? Pues podría ser, ¿eh? Bueno, nosotros mejor no pensamos en ella cuando ensayemos. No, qué rayada. Mejor seguimos con lo que teníamos. Sí. Adiós, tío. Adiós. ¡Qué guay! ¿Te gusta? Sí, me mola mucho el rollito oriental que tiene. Es que mi madre ha viajado mucho.
A mí me encantaría ir a Japón. Mi madre vivió ahí un año. ¿En serio? Pero porque es masajista en plan shiatsu, reiki, y se fue ahí a aprender todas esas cosas. ¡Qué guay! Ven. Ah, espera. ¿Te lo has leído? Estoy en ello. Es uno de mis libros favoritos. ¿En serio? ¿Qué ensayamos? Sí, claro. ¿Y cómo pensabas que me sentiría? Porque yo sí que te sigo queriendo. Lo hago fatal. Ven. Cierra los ojos. ¿Para qué? Hazme caso. Imagina que estás en la cocina donde sucede la escena. Visualiza los dos personajes alrededor de la mesa. Ahora céntrate solo en ella. Imagina su cara, el camisón que lleva, los ojos hinchados de haber llorado. ¿Ya la tienes? Pues quédate con ella. Concéntrate en entrar en su mente y en sentir lo que ella siente y olvídate de todo lo demás. Ahora vas a abrir los ojos, pero no dejes de sentir lo que estás sintiendo. No te salgas de ella, ¿vale? Deja de llorar, por favor. No puedo soportarlo. ¿De verdad me estás pidiendo que no llore? Después de lo que me acabas de decir. No, te estoy diciendo que me duele verte así. ¿Cómo pensabas que me sentiría? Yo sí que te sigo queriendo. Yo también. Pero si me acabas de decir que estás con otra persona. Pero eso no significa que te haya dejado de querer. No creo que deje de quererte nunca. No entiendo nada. Entonces, ¿por qué te estás cargando todo esto? Espera, por favor, no te vayas así. Lo siento mucho. ¿Estudiamos filo? Sí, claro. Thank you.
¡Pero si me acabas de decir que estás con otra persona! Sí, pero eso no quiere decir que te haya dejado de querer. No creo que deje de quererte nunca. No entiendo nada. Entonces, ¿por qué te estás cargando todo esto? ¡Espera, no te vayas así! Lo siento. No entiendo nada. Entonces, ¿por qué te estás cargando todo esto, eh? Espera. No te vayas así, por favor. Lo siento. Vale, vale, vale. Gaby, no hace falta que subrayes gestualmente todo lo que dices, ¿eh? Un poco más de contención. Y tú, Ricky, estás muy tenso. Hay que relajar. Venga, les toca a Joel y a Ona. Vale, vamos a hacer una prueba. Os vais a intercambiar los papeles. Ona interpreta el de Joel y Joel el de Ona. Ona interpreta el de Joel y Joel el de Ona. Perdona, Carmen, pero ¿no podríamos hacerlo como lo teníamos ensayado? No. Quiero que probemos esto. Pero es que nos va a salir fatal. Bueno, pues vosotros veréis, pero el ejercicio es evaluable. Venga, lo hacemos. Deja de llorar. Por favor, no soporto verte así. ¿De verdad me estás pidiendo que no llore después de lo que me acabas de decir? No, te estoy diciendo que me duele verte así. ¿Y cómo...? ¿Y cómo pensabas que me sentiría? Porque yo sí que te sigo queriendo. Vale, vale, vale. Ya es suficiente. Podéis bajar. Les he pedido a Joel y Ona que hicieran este cambio, que claramente no ha funcionado, porque me parece muy curioso que todas las parejas chico-chica hayáis asumido que la persona abandonada, la persona que llora, es una mujer. Que yo sepa, en el texto que os pasé no hay ningún nombre, ni ninguna descripción, ni tan siquiera ningún verbo conjugado en femenino que indique que esto es así. Es decir, todos habéis identificado la feminidad con la debilidad. Es increíble, ¿no? Porque los que quedáis por pasar también lo habéis hecho así, ¿verdad? Sí, sí. Ya. ¿Y por qué creéis que todos lo habéis imaginado de la misma manera? Pues porque aunque penséis que sois una generación muy avanzada y liberal, en realidad seguís mamando desde pequeñitos los mismos prejuicios sobre lo que es femenino y lo que es masculino. No se trata solo de que sintáis la libertad de poder acostaros con quien queráis, sino de que entendáis que los sentimientos y las emociones no son propias de un género concreto. Todas las personas podemos sentir exactamente lo mismo. Ya, profe, pero por ejemplo, los hombres no podemos saber lo que se siente al parir. Bueno, hay más de un hombre que ha parido. ¿Un hombre trans puede quedarse embarazado y parir a una criatura? Bueno, ya, pero los trans tampoco es que sean hombres de verdad. ¿Ah, no? ¿Qué quieres decir? Pues ya sabes que no tienen polla. El género está en el cerebro y no ahí abajo, Mr. Anaconda. Mr. Anaconda, qué bueno. La verdad es que yo le he pasado fatal cuando nos ha cambiado la escena. Pero lo que ha dicho después ha sido muy guay. Ahora vuelvo. ¿Pero dónde vas si tenemos el examen de filo? Me he dejado una cosa en el teatro. Sí.
¡Deja de presionarme! Primero el monólogo y ahora nos cambias la escena. Saldré del armario cuando yo quiera, ¿vale? Joel, siento decirte que el mundo no gira en torno a ti. Cada año hago los mismos ejercicios. Sí, cada año les pides a todos tus alumnos trans que interpreten a una chica. A cada uno de mis alumnos le pido que haga lo que creo que necesita hacer para llegar a ser un buen actor. Hace años que hago teatro y sé perfectamente cómo conectar con mis personajes sin necesidad de desnudarme delante de nadie. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué te has bloqueado cuando has creído que debías interpretar a una mujer? Podías haberlo bordado. Te has pasado años fingiendo que eras una chica. Y no lo has hecho porque has tenido miedo de que quedara al descubierto una parte de ti mismo. La única manera que tenemos de alimentar a nuestros personajes es con nuestras emociones, Joel. Con todo lo que hemos vivido. Y tú a tu edad has vivido mucho más que la mayoría de tus compañeros. Tienes que aprovecharlo. Tu monólogo fue valiente y emocionante. Pero los dos sabemos que te quedó algo muy importante por decir. Es que no quiero volver a ser diferente. Si has visto el tipo de comentarios que tendría que aguantar. No has tenido el valor de decidir quién quieres ser. Ahora no puedes acobardarte porque haya gente a tu alrededor que no te entiende o que vea la vida de manera diferente a ti. No somos en función de cómo nos ven los demás, Joel, sino en función de cómo nos vemos a nosotros mismos. No te quiero presionar, Joel. Sal del armario cuando tú creas que estás preparado para hacerlo. Pero también te digo una cosa. Cuando más actuamos en la vida, más nos cuesta hacerlo encima de un escenario. Y sé de lo que hablo. Si tú quisieras ser informático o ingeniero, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero resulta que quieres ser actor. Vale, ahora, los del grupo A, os imagináis que os encontráis a vuestra madre por la calle. Uno, dos, ¡ya! ¡Hola, mami! Bueno, madre mía, qué guapa te han puesto. Ay, me encantan estas mechas. Vale, seguim. Y ahora, los del grupo B, os encontráis con vuestro mejor amigo al que hace mucho tiempo que no veis. Uno, dos, ¡ya! Te echo de menos. Vale, seguim. Qué chungo el examen, ¿no? Yo suspendo seguro. Yo también. ¿Pero qué dices? Si siempre sacas excelente en catalán. No, siempre no. En sexto saqué nota en una evaluación. Es verdad, ya no me acordaba del drama del 8,5. Va, ¿por qué no vamos a Montjuïc esta noche y celebramos el primer suspenso de la Yara? Gilipollas. No, en serio, que hace tiempo que no subimos. Por mí de una. ¿Lai? Venga, Lai. Que hace mucho que no hacemos algo los tres juntos. Vale. Vamos. Está bueno, ¿no? ¿Es del mismo sitio de Gracia? Tenía hoy una visita por ahí y he aprovechado. Es del hospital. ¿Hola? Ah, hola, Montse. Pues bien, sí, la verdad es que sí, que me encuentro bien. Sí, ¿y qué es exactamente? Vale, pues sí, claro, sí, nos vemos en unas semanas. Y, espera, Montse, una cosilla, que sé que es un poco pronto, pero de la reconstrucción no me puedes decir nada, ¿verdad? Ya lo entiendo, ¿eh? Sí, pero como ya ha pasado más de un año, no sé. Vale. Eso, paciencia. Bueno, Montse, muchas gracias y nos vemos en noviembre. Hasta luego.
¿Qué pasó? Nada. Que me quiere hacer una prueba de control a los 6 meses para asegurarse de que todo sigue bien. ¿Y la reconstrucción? No sé. Dice que aún tengo mucha gente por delante en la lista de espera. Todo irá bien, ya verás. No pasa nada, amor. Lo importante es que pueda estar aquí contigo comiendo sushi. Voy a poner un poco de soja. Hola, Ona, ¿qué tal? ¿Esta noche? Sí, estoy aquí. Me encantaría, pues que ya había quedado. No, con Ricky y Laia, que vamos a subir a Montjuïc con unas birras. No sé, igual te apetece apuntarte. No, ¿qué vas a molestar? Vale. Hasta ahora. Adiós. ¿Qué has comprado? Una de vodka traje. Vale, con eso y con las cervezas yo creo que hacemos. Las traía yo él, ¿no? Uh-huh. Vale. Mira, ahí viene. Ricky, no te estarás pidiendo de Joel, ¿no? ¿Qué dices? Joder, Ricky. Que no. Que si se entera se va a rayar mogollón, ¿eh? Que ya lo sé. Además, es que es mega hetero. Que sí, que ya lo he entendido. Eso espero. Esa guitarra. ¿Las cervezas? Pues venga, va, vamos. No, espera un poco. Es que viene Ona. ¿Cómo que Ona? Es que me ha llamado hace un rato para ver si íbamos hoy al cine. Pero cuando le he dicho que habíamos quedado, la he visto tan colgada que le he dicho que se venga. Joder, Joel. Bueno, a ver, Ricky, que tampoco pasa nada. Claro, no pasa nada. Sorry, tío. Mira, ahí viene. Supongo que piensas decírselo, ¿no? Antes de entrarle. ¿Pero qué dices? Joder, Joel, tío, que no somos gilipollas. Se nota un huevo que te gusta. Hola. Hola. Creo que no ha sido muy buena idea. Mejor me voy. ¿Pero qué dices? Va, tía, ven. Tú te miras con nosotros, que estoy hasta el coño de estos dos. ¡Mierda, los vasos! Ah, yo he traído, por si acaso. ¿Sí? Sí. Genial. Mira, hay muchos. ¿Quieres un cubata? ¿Ya? Sí, ¿por qué no? Bueno, vale. Pero suave, ¿eh? Sí. Vale, no le pongas mucho. Vale. Tú también, ¿no? Sí. Tú me dices cuándo. Venga, va, Ricky, tócate algo, ¿no? Vale, tú mismo, pues pongo yo la música. No, Laia, no. ¿Por? ¿Qué pasa? Que dicen que tengo un gusto musical de mierda. Es verdad. Ricky, porfa, toca algo. Porfa, porfa, porfa. ¿Ves? Siempre funciona. A ver, este cubata... ¡No, Laia! ¡No! Bueno, pues está poco cargado. Pues luego me hago otro, ya ves tú qué problema. ¡Qué guay! Sé que ya anda tu sonrisa por otro lugar. Tiene mil caricias por las que brillan. Y me siento raro, viene y va.
Esta sensación de no quererte más y a la vez quererte pero sin parar. Me ha salido caro. Y ahora veo cuervos de colores al andar y no tengo ganas ni siquiera de cantar. Como cada noche, cada noche que no estás, que no estás. Y ahora veo cuervos de colores al andar siquiera de cantar cada noche, cada noche que no estar, que me siento mal. Gracias. Te gusta Joel, ¿no? ¿Tanto se nota? Bastante. ¿Y él te ha dicho algo? No. Pero no hace falta, es obvio que también le gustas. ¿Ah, sí? ¿Estás segura? Sí, ¿por qué? No sé, es que cada vez que estamos a punto de dar un paso hacia adelante, se echa para atrás. Eso es porque es la primera vez que se pide a alguien. ¿En serio? Por eso, si tú no das el primer paso, él no lo va a dar. Es un parao y siempre lo ha sido. Pues yo también. Ya lo sé, Ona. ¿Por qué crees que te cuento todo esto? Gracias. ¡Qué desgracia! Pero un momento, espera. No lo he pillado, no lo entiendo. Entonces, ¿por qué te ríes si no lo has pillado? Fuck, tío. Nos hemos quedado cortos. Solo había contado para tres. Hola, gente. ¿Qué coño hacen aquí? Víctor me ha preguntado qué hacía y le he dicho si se quería venir. Joder, Laia. ¿Qué? Hola. Hola. Anem forts, eh? Just a temps. I tant. Chicos, greix. Tenim gots, eh? Si vols, per allà darrere. Vale. A veure, algú no m'agrada. Això? Sí. Voy a mear. Llévate mi beso. Oh, ahora voy yo, que voy a explotar. Hostia, sí, yo también. Vinga amb tu.
Vinga, va, anem abans que em penedeixi. Va, joder. Va. Venga, joder, joder. When you see it at your front door, hey. You are gonna want more. Hey. Something fresh, so brand new. New. Something you can't handle. New. Light the fire like a candle. There's nothing that you can't do. How the you feel? When I add you. I'm going nuts, that's cash. Joel tarda mucho, ¿no? Sí. Voy a ver si está bien. Perdón, solo quería asegurarme de que estabas bien, como tardabas tanto. Sí, es que la naturaleza impone. Ya, a mí también me pasa. Espera. Joel. Hola. Tengo que decirte una cosa. No hace falta que me expliques nada. Ya me lo ha contado Laia. ¿En serio? ¿Y no te importa? No. Somos unos pringados. ¿Qué? Que los dos estamos pillados de nuestros mejores amigos que encima son heteros. No tuve el valor que tú tuviste. A Víctor no le haría ni puta gracia que su mejor amigo desde primaria fuera maricón. ¿Estás seguro de que no lo sabe? Me he esforzado mucho en disimularlo. You're gonna love me.
Qué difícil, ¿no? Qué va. El fa es el más difícil. El resto son súper fáciles, de verdad. Si quieres, un día te enseño. Vale. Ok. ¿Qué pasa? Bien. ¿Vols demà con les partides a l'esmigo? Vale. Per la tarda, si vols. Sí. Bueno, qué gente. Recogemos, ¿no? Venga. Venga. Qué guay, tío. Me alegro mogollón por ti. Gracias. ¿Qué, ha flipado mucho cuando se lo has dicho? ¿Qué? Pero si me ha dicho que se lo has dicho tú. ¿Pero cómo le voy a decir yo eso? ¿Entonces qué le has dicho? Que te mola y que me tira a la directa porque eres un parao. ¿Nada más? Bueno, y que era la primera vez que te pillabas de alguien. ¡Mierda! Por ahí, por ahí. Y que es donde me duele siempre. Ya, si es que estás muy contracturado, amor. Deberías quitarte el binder en cuanto llegues a casa. Cuando me opere el próximo curso ya no será un problema. Mamá. Sí, ya voy, perdona. Que me estoy poniendo un poquito más de aceite. Pesaos con las ofertas. Lo voy a coger, ¿vale? Que si no nos van a dejar tranquilos. Hola, no nos interesa. Ay, mamá, perdona, es que nadie nos llama al fijo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo? ¿Este fin de semana? Ay, mamá, ¿pero cómo no nos has avisado antes? Es que estamos muy liados, liadas. Mejor... Claro, claro, mamá, mejor vienes en otras fechas, ¿no? Que podamos estar más tranquis. ¿Has comprado los billetes? Claro, sí. Muy bien, sí. Entonces... Ah, el sábado sí. El sábado a esa hora ya vamos a estar libres, sí. Vale, muy bien. Pues venga, mamá, te esperamos el sábado para comer. Un abrazo, chao. Adiós, adiós, adiós. Alucino con tu abuela, es que ya hace sus planes sin contar con nadie. Es que se la suda todo. ¿Pero qué va a hacer? ¿Se va a quedar aquí? ¿Qué va? Si ella no duerme en sofá cama ni loca, por suerte. Viene con un viaje organizado de su grupo de catequistas jubiladas. A visitar la Sagrada Familia. Dice que está deseando ver a su nieta. Lo más importante para alcanzar un estado meditativo es... Coca. Meterse un poco de coca. Una raya mínimo, pero yo recomiendo 2 o 3. Así os aseguráis el salto a otra dimensión. ¿Porno? Después, nada de dejar la mente en blanco. Lo que tenéis que hacer es ver un poquito de porno. Unicornio.
Sobre todo, por favor, nada de pensar en mariposas, florecitas, unicornios. Eso solo son distracciones para la mente. Vamos llegando al final. Zumba. Pero lo que nunca falla es hacer una clase de Zumba online justo antes de empezar a meditar. Os aseguro que es la única forma de tocar el Nirvana. ¡Muy bien, chicas! Bueno, ya habéis visto lo importante que es escuchar. Escuchar al otro. Actuar no es solo decir un texto, sino saber reaccionar a las palabras, a los gestos, al ritmo que marcan nuestros compañeros. En el teatro parece que todo tiene que ver con memorizar y ensayar, memorizar y ensayar. Pero en el escenario tiene que haber vida. Y la vida es imprevisible. Por eso no hay dos funciones iguales. Pues me lo he pasado súper bien. No tenía ni idea de lo que me iba a decir. Se te notaba. Me he reído un montón. Que vaya bien. Chao. Ho heu fet genial. Gràcies. No sé si has vist els meus missatges. No. Ah, vale. Doncs et deia que si volies venir avui a casa. Els meus pares n'hi són. Aquesta tarda no puc, he de fer un cangur. Val, doncs un altre dia. Un altre dia. Doncs quan et vagi bé. Àlex, va, anem tirant. Voy al baño, ya vuelvo. Joder. ¿Qué pasa? Pues que creo que el tío se ha pillado. Pero yo pensaba que te gustaba. Nos enrollamos y estuvo guay. Pero yo ahora mismo paso total de echarme un novio. Pues díselo antes de que se pille más. Tienes razón, Joel. Debería decírselo ya antes de que sea demasiado tarde. Porque tampoco es cuestión de tener mal rollo con un compañero de clase, ¿no? Voy a decírselo ahora mismo. ¿Qué le pasa? Va a decirle a Víctor que solo ha sido un rollo. No sabía que estabas acompañado. Hola, mamá. Te presento a Ona. Hola, Ona. Hola. Encantada. Bueno, sí, os dejo solos que tengo mucho lío y... Vale, está ahora. Ya. Hasta mañana. ¿Cómo es que has venido tan pronto? He cambiado un par de citas para tener tiempo de limpiar la casa, antes de que llegue tu abuela. Mm. Ahora tengo deberes, pero ya haré yo el baño, ¿vale? Vale, gracias, amor. Joel. Que no me habías dicho que salías con una chica. Bueno, sí, acabamos de empezar y aún no sé si, ¿sabes? Pero ella sí que se lo has dicho, ¿verdad? Sí, sí. Tengo que estudiar. Me siento súper cómoda con él. Es muy tierno, muy dulce. Nunca había conocido a un chico como él. Va, vamos, que Carmen ya debe estar.
¿Estás bien? ¿Está puta mala? Buenos días. Venga, vamos allá. Hoy vamos a empezar por el final. ¿Qué pasa, Lai? Nada. Venga, suéltalo. Vale. ¿Quieres saber lo que me pasa? Pues que estoy hasta el coño de cubrirte con Ona. ¿Cuándo piensas decírselo? Lo intenté el otro día, pero justo llegó mi madre. ¿A qué Ona no lo sabe? No me vengas con excusas de mierda. Si te gusta, díselo de una puta vez, porque si no, luego lo vas a joder todo. Hostia, Laia, que ya lo sé. Te estoy diciendo que lo he intentado. Pues que no se trata de intentarlo, sino de hacerlo, joder, que no es tan difícil. Lo sueltas y apechugas con lo que venga. Que sí, vale. Luego la llamo. Eso espero. ¿Y tú qué? ¿Yo qué? ¿Qué pasa con Alex? Nada. Os enrollasteis en Montjuic, ¿no? ¿Qué dices, loca? Si Alex no es gay. Venga, Ricky, tío, que mi gaydar nunca falla. Bueno, pero no ha pasado nada. Solo me ha pedido que le dé unas clases de guitarra y ya está. Ya. Yeah. Otra parejita a la vista. Bueno, ya veremos lo que pasa. Pero, Lai, sobre todo, no le digas nada a Víctor, que no tiene ni idea y Alex no quiere que se entere. Tranquilo, que yo con ese gilipollas ya no hablo. Pero no decías que había buen rollo. Pues ya no. Adiós. Saeu. Le gusta. Me alegro mucho por ti, Ricky. Alex parece un tío majo. Lo es, pero no sé qué va a pasar. Bueno, parece que le gustas. Supongo, pero no sé si quiero salir con alguien que no ha salido del armario. Estaba a punto de salir, pero sí, dime, ¿pasa algo? No, tranquila, ya hablaremos. Ona, ya estamos listos. Voy. Es mi padre. Hostia, es verdad que hoy es vuestro viernes familiar, ¿no? Sí. Espero que no me interroguen durante la cena. Paso de contarles nada todavía. Sí, sí, mejor. Bueno, pues ya hablamos el domingo. Vale. Te mandaré la dirección. Vale. Ona, que va a empezar la peli. Me tengo que ir. Claro. Hasta el domingo. Deu. Vale, el baño ya está. Gracias, amor. Voy a abrir el pollo. Vale. Apagado. Bien. Mamá, tranquila, todo va a ir bien. Va a ser un desastre. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y si te pones la sudadera roja? ¿Por qué? No sé. Porque el negro tiene un aspecto más... masculino. Ay, lo siento, Joel. Pero es que me da miedo que entre por la puerta, te vea y se largue directamente. Y con la sudadera roja, ¿no? No sé.
Es que estoy muy nerviosa. Ya sabes que tengo pánico de abuela. Mamá, que tienes 43 años y has superado un cáncer. Pero sí, si es que soy idiota. No me hagas caso. Sí, y recuerda que estás afónico. Que sí, pesado. Hola, mamá. Hola. Tenéis que revisar el ascensor, que hace un ruido horroroso. Pensaba que me quedaba atrapada. Sara bonita, ¿cómo estás? A ver, deja que te vea. ¿Y ese pelo tan corto? Sí, se lo cortó para una obra de teatro que hicieron este verano. ¿Qué pasa? ¿Se te ha comido la lengua el gato? Es que estoy afónica. Vaya. Sí, como se pasa el día recitando textos. Ya. ¿Y tú qué? ¿También salías en la obra esa? No, y hace un tiempo que lo llevo así. Es más cómodo. Claro, hija. Tú siempre tan moderna. ¿Y qué, mamá? ¿Te ha gustado la sala de familia? Es una maravilla. Y mira que venía un poco escéptica, ¿eh? Porque yo soy más del románico y del gótico. Y además, por fuera nunca me había hecho mucho tilín, la verdad. Pero en cuanto estás dentro y ves la luz entrando por esas vidrieras, ya sientes que estás en un lugar sagrado. Ay, qué bien, mamá. Me alegro que te haya gustado. Gracias. Qué olorcito tan bueno. ¿Qué has hecho para comer? No, ha cocinado tu nieta. Muy bien, mi niña. Tú aprende a cocinar, que eso nunca está de más. Pues a tu hija se le da mejor cocinar que a ti. Gracias, abuelo. Bueno, ¿qué tal el nuevo instituto? Muy bien. ¿Son buenos los profesores? La de teatro es buenísimo. ¿Y ya tienes novio? Mamá. Oye, déjala, si no quiere que no me lo cuente. Pues no me extraña, hija, porque es que con ese pelo pareces lesbiana. Mamá. ¿Qué pasa? Es verdad. Ningún chico se va a fijar en ella. No me digas que eres lesbiana. No. Soy heterosexual, abuelo. Menos mal. Pues entonces tienes que cambiar tu estilo, porque con ese pelo y esa ropa, pareces un chico. Parece un chico porque es un chico, mamá. ¿Qué dices tú ahora? Tu nieto es un chico y hace unos meses que está recibiendo un tratamiento hormonal de testosterona. ¿Por qué dices esas tonterías? ¿Quieres hacerme daño? ¿Es eso, verdad? No, no quiero hacerte daño, mamá. No todo gira en torno a ti. Estamos hablando de tu nieto, que es un chico trans. Sara, ¿es verdad lo que dice tu madre? Sí, abuela. Y me llamo Joel. No sabes lo que dices, Sara. Estás en plena adolescencia y te dejas influir por las modas. Estás confundida, nada más. No, no lo está, mamá. Joel siempre ha sentido que era un chico. Lo que pasa es que no ha sabido expresarlo hasta ahora. Tenemos que estar contentas de que por fin pueda expresarse tal y como es. Mamá, no. No, mamá. Mamá, por favor. Todo es culpa tuya. Mira que te dije que te volvieras a casar para que tu hija tuviera una figura paterna. Y luego, con esa educación tan liberal y permisiva que le has dado. Mamá, aunque su padre no hubiese muerto, o aunque le hubiese obligado a hacer la comunión o a ir a misa todos los domingos, Joel seguiría siendo un chico, ¿lo entiendes? Ni se te ocurra contarle nada de esto a tu padre si no quieres matarlo del disgusto. Thank you.
estás temblando. Es que aún no me creo que haya sido capaz de plantarle cara. Hola. Hola. Mola mucho como lugar favorito. Ona, tengo algo importante que decirte. Yo al ser sincera con Ona, toma tres. Ya sé lo que vas a decir y prefiero que no lo hagas. Aquí no. Ya lo he pillado, Joel. Llevas una semana muy raro. No pasa nada, tranquilo, lo acepto. Aunque para mí esta ha sido la mejor semana de mi vida. Cuando estoy contigo puedo ser yo misma y eso no me ha pasado nunca con nadie más. Es la primera vez que siento algo tan fuerte por alguien. Pero entiendo que tú no sientas lo mismo por mí. Ona, yo no quiero que lo dejemos. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que llevas toda la semana intentando decirme? Pues que yo también estoy totalmente pillado de ti, Ona. Desde el primer día de clase. No logro sacarte de mi cabeza ni un segundo. Y he intentado encontrar algo que no me guste de ti, pero es que no lo consigo. Para mí eres perfecta. Y por eso estoy acojonado. Tengo pánico de no estar a tu altura, de no ser el chico que te mereces. ¿Y eso era todo? Sí. Juro, Laia, que ayer estaba convencido de que se lo iba a decir. Pero cuando de pronto me soltó todo eso, no pude. Solo me salió decirle todo lo que también siento por ella, porque es la verdad y porque es lo que necesitaba oír en ese momento. Ya, Joel, pero es que Ona tiene derecho a saber que se ha pillado un chico trans. Si se lo digo, la voy a perder. ¿Pero por qué estás tan seguro? Ona es una chica súper abierta y tolerante, seguro que lo entiende. Ya, pero una cosa es entenderlo y la otra es querer salir con un chico como yo. ¿Tú querrías? ¿Ves? Ya, Joel, pues que yo no soy un buen ejemplo. Ya sabes que a mí me pierden las pollas. Por eso acabo liándome con imbéciles como Víctor.
Ya. Perdón. Me dormí. ¿Qué pasó? Venga, va. Anem, que Carmen no espera. ¿Podríem fer gris? Otra vez gris, no, por favor, eh? Ai, tens proposa tu una? Doncs esclar que sí. Jo proposo el fantasma de la òpera. Ai, sí o no? Bueno, vale, vale, Gaby, l'apunto, però intentad pensar en obres con texto, que no sean solo cantadas. Y que puedan quedar dignas sin un vestuario espectacular. Además, tenéis que tener en cuenta que no va a poder durar más de una hora, ¿vale? També podríem escriure una obra que passi en un institut, que parli de gent com nosaltres. Així segur que seria més fàcil, no? A mi em sembla molt bona idea. Muy bien pensado, Víctor. De hecho, para final de curso os voy a pedir algo así. Pero para este primer trimestre no, no hay tiempo. Tenemos que partir de algo escrito ya. ¿Sí, Ona? ¿Qué has pensado? Ya tenemos apuntada Romeo y Julieta, pero a mí se me había ocurrido otra obra de Shakespeare. Una otra para tallarse las venas. No, no, esta es una comedia súper divertida. ¿Cuál? Noche de Reyes. Muy bien. ¿La conocéis? No. Explícales un poco de qué va. Bueno, pues es una comedia romántica de enredos y muchos personajes. Pero bueno, la obra comienza cuando Viola, la protagonista, naufraga en una isla y se hace pasar por un chico para servir al duque Orseno, que es el que manda por allí. ¿Vale? Entonces, el duque está súper pillado de Olivia, una condesa muy guapa, pero que pasa olímpicamente de él. Entonces decide mandarle a su nuevo sirviente, Cesario, que es Viola disfrazada, para ver si puede convencerla de que se case con él. Pero resulta que Olivia se acaba pillando de Viola, pensándose que es un chico, y Viola se acaba pillando de Orsino, pero no puede decirle que es una chica. Bueno, el argumento es un poco lío, pero la obra es súper divertida, en serio. Además, es muy coral y hay papeles suficientes para todos. También tiene algunas canciones. No sé, yo creo que podría molar mucho hacerla. No sé, no sé qué pensarán tus compañeros, pero a mí de todas las propuestas me parece la más interesante. Por todo lo que has dicho y también porque no es muy larga, sería fácil adaptarla. Pero en fin, no sé, a ver, ¿qué os parece al resto? Bueno, mientras no sigue para tallarse las venas. Mola que tenga canciones. Pues venga. ¿Qué? ¿Hacemos Noche de Reyes? ¡Venga! ¡Venga! Amor, me voy a la cama. ¿Qué tal el episodio? No lo sé. Me he quedado dormida. ¿Cuál es? Noche de Reyes. Pero esto no lo hicisteis un año en el casal de verano. No, esa era mucho ruido y pocas nueces. Ay, eso es verdad. ¿Y está bien? Es divertida. Ya tengo ganas de volver a verte encima de un escenario. Y no te olvides de poner el despertador, ¿vale? Que no. Descansa. Vale, prueba así.
mejor, ¿no? Sí. Què feu? Re, m'estava ensenyant a tocar la guitarra. Doncs semblava que et volia tocar una altra cosa. Verdad, Ricky? Va, anem. Sí? Vale, seguim. Xènia, tu haràs de Maria, la dama de companyia d'Olivia. Ricky, tu interpretaràs a Curio, amigo y confidente del duque. Y prepara la guitarra porque tu personaje toca una canción. Laia, tú harás de Olivia, la condesa. Víctor, tú serás Sebastián, el hermano de Viola del que acaba enamorándose Olivia. Tú vas a ser Orsino, ya verás. Espera, ¿qué onda? Y Alex, tú harás de Antonio, el amigo de Sebastián. Vale, ya vamos quedando menos. ¡Oh! Hay un personaje que parece haber sido escrito para ti, Gaby. Feste, el bufón. Un gran bufón. Y ya por último, Joel. Tú harás de Orsino, el duque. Y Ona, tú harás de Viola, Cesare. Bien, ya tenéis colgada la adaptación que he hecho de la obra. Quiero que todos la volváis a leer, aunque podéis imprimir solo las partes en las que aparecen vuestros personajes. ¿De acuerdo? Básicamente lo que he hecho es cortarla un poco, pero no he quitado nada esencial. Eso no quiere decir que si lo veis necesario podéis hacer algunos cambios para que resulte un poco más actual, ¿eh? Shakespeare no se enfadaría. De hecho, si hubiese nacido en el siglo XXI, seguro que lo hubiera pensado de otra manera. ¿Sí? Pues ya, a currar. Sí, tía. Y Olivia y Viola tienen un montón de escenas juntas. Nos vamos a petar. Sí, seguro. Mi dama de compañía. Y tu futuro marido. Cállate, qué puto asco. Bueno, solo tienes un par de escenas con él. Demasiadas. Hey, chicas. Hola. 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 Me voy al baño. ¿Qué? ¿Estarás contento, no? Sí. Mola mucho lo de la canción. ¿Y tú qué? ¿Estarás contento con tu papel también, no? Sí. Y aliviado. No me jodas que pensabas que Carmen te iba a dar el papel de Viola. Bueno, con ella nunca se sabe. Carmen no haría eso. Te habría sacado del armario y sabe perfectamente que eso es algo que tienes que hacer tú. ¿Voy a por café? ¿Alguien quiere? No, merci. Perdona, Ricky. Ya sé que tendría que haberle dicho algo, pero es que tengo miedo, tío. Es mi mejor amigo y no quiero perderlo. Pues si tu mejor amigo no te acepta como eres, igual es que tienes que cambiar de mejor amigo. ¿Ya? Ya voy, tranquilo. Solo me queda sacar el aire de la aguja. No digas esa palabra. Ahora, baja aquí un poquito el pantalón. Voy. Ya está. Me ha dolido más que la última vez. Pues lo he hecho todo igual. Deberías pasarte al gel y te ahorrarías todo esto. Paso. Ya sé que los cambios van más lentos, Joel, pero eso no tiene por qué ser algo malo. ¿Que no? Tu cuerpo y tú mismo tendrías más tiempo para acostumbraros. Ya he esperado demasiado. Ya lo sé, Joel. Joder, mamá, ¿que no? Prefiero pasarlo mal cada 3 semanas. Vale. Joel. ¿Qué? Que mañana tengo una cena y no sé, que igual llegaré un poco tarde. ¿Tienes una cita? ¿Qué dices? Que no. No, es una cena con los compañeros de Chikun, que ya acabamos la formación. Guay. Me voy a duchar, que estoy sudando. Vale. Mi noble señor, si como dicen ella está tan sumida en su dolor, no creo que quiera recibirme. Antes de volver de vacío, escandaliza y rompe los límites de la urbanidad.
Señor, ¿y si me recibe entonces qué? Entonces revélale mi amor apasionado. Asáltala hablándole de mi hondo fervor y sufrimiento. A ti te hará caso siendo joven. Creo que no, mi señor. Muchacho, no lo dudes, pues negará tu tierna edad quien diga que ya eres un hombre. Los labios de Diana no son más suaves ni encarnados. Tu fina voz es la de una doncella. Aún clara y sin mudar, y todo te asigna un papel de mujer. Consíguelo y vivirás igual de libre que tu duque y compartiendo su fortuna. Haré cuanto pueda para cortejarla. Tarea penosa, aunque a otras corteje, querría ser su esposa. Vale, vale. Vale, chicos, bien, para ser la primera vez que la pasáis, está bien. Joel, estás poco concentrado. ¿Te pasa algo? Vale. Ona, tú muy bien, se entiende todo lo que le pasa a tu personaje. Esa voz más grave es perfecta para Cesario. Yo solo te diría que empezaras ya a trabajar un poco la caracterización física de tu personaje. Va a ser muy importante para la credibilidad de la obra, ¿vale? Pero bien, bien. Siguientes, Feste y María, escena 5. Alucino con lo bien que cocinas. Te ha enseñado tu madre, ¿no? No, que va. La cocina no es lo suyo. ¿Entonces quién? YouTube. Empecé a mirar vídeos de recetas cuando mi madre se puso enferma. Como la doctora nos dijo que la alimentación era muy importante, pues no me quedó otro remedio que aprender. Pero descubrí que me gustaba y que se me daba bien. Ha sido la mejor cena de mi vida. Feels like I'm next to nothing. Figurines move in motion. You tell me to fix my problems. When I look to the sky. Stuck in this endless circle.
you sacrificed. It's not how we're hardwired. I'm done with paradise. The fever hits my skin, and it feels like I'm already gone. A feeling that I'll win, but no one can hear me call. I look to the sky, forget where your loyalties lie. Caught in the crossfire, a twisted paradise. Just smile and fall. Forget what you sacrificed. It's not how we're hardwired. A twisted paradise. Just smile and fall. Forget what you sacrificed. It's not how we're hardwired. I'm done with paradise. You gave me a word that something would change and start to focus. You told me it'd start to focus. Felt so hopeless, stuck in this endless circle. I'm stuck in this endless circle. Me puedo ver ya. Pensaba que tú también querías. Claro que quiero, Ona. ¿Entonces? ¿No te extraña que tuviera un rímel en el escritorio? Bueno, ahora que lo dices, sí, pero de un actor se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Te juro que he intentado decírtelo mil veces desde el primer día de clase. Pero estaba cargado de miedo, no quería perderte. Ona. Ona, por favor, espera. Ona. No te vayas así, Ona. Thank you.
Joela. Joela. Amor. Joel, ¿qué ha pasado? Amor, dime que estás bien. Joel. Joel, por favor, dime lo que ha pasado. Ahora me ha dejado. No se lo habías dicho, ¿verdad? Señora te va a ahorcar por ausentarte. Bueno, que me ahorque. Vuelve a entrar, Xenia. Más apresurada. Llevas horas buscándolo, ¿vale? Venga, volvemos arriba. Tranquilo, seguro que lo arregláis. La señora te va a ahorcar por ausentarte. Bueno, que me ahorque. El que está bien ahorcado no teme la alarma. Explica eso. Pues que no tendrá quien temer. Una respuesta muy corta. Yo puedo decirte de dónde viene lo de temer la alarma. ¿De dónde, mi buena María? De la guerra. Ahora que ya lo sabes, ya lo puedes saber. ¿Qué te estás Bueno, mira, Dios de sabiduría. No, no, crec. Que no. Mira quin mal rotllo que porta. ¿De verdad que te da igual si te ahorcan? Quan deixa't segur. ¿Por qué te pido mal matrimonio? ¿Por qué no calles, imbécil? Los psicodramas de la vida los dejáis para luego, ¿vale? Aquí, cuando alguien está en escena, el resto está calladito. Muy bien, Gaby, muchísimo mejor. Cuanto más contenido, mejor. Y mucho mejor tu entrada, Xenia. Venga, volvemos arriba. Una, espera. Una, por favor. ¿Qué quieres? Que hablemos. ¿Ahora quieres hablar? Nunca he querido engañarte, Ona, pero es que no he sabido cómo decírtelo. Pues has tenido muchas oportunidades. Lo sé, pero estaba paralizado por el miedo. Y yo también, Joel. Pero lo que sentía por ti era mucho más fuerte que el cague que tenía encima. Me he desnudado contigo como no lo he hecho con nadie más. Desde el primer momento he confiado en ti y me he abierto por completo. Y cada vez que lo hacías, más me gustabas y más me costaba perderte. ¿Y por qué diste por hecho que si era sincero no querría estar contigo? ¿No te habría importado? Pues no lo sé, Joel. Y lo peor es que ahora nunca lo sabremos, porque no me has dado la opción de planteármelo. Ona, si no te importa estar con un chico como yo, podríamos volver a empezar de cero. ¿Sabes lo que me enamoró de ti? Tu monólogo. Sentí que eras el único que se había quitado todas sus máscaras. Pero ahora sé que solo eras el mejor actor de la clase. Mi padre tenía un lunar en la ceja. También el mío. Si lo único que nos impide ser felices es este atuendo masculino que he usurpado, no me abracéis hasta que las circunstancias de tiempo, lugar y fortuna demuestren que soy Viola. Os llevaré a ver a un capitán con cuya ayuda me salvé para servir a este duque.
Mi vida desde entonces ha transcurrido entre este señor y esta dama. Señora, así es como os habéis equivocado, mas la naturaleza se ha guiado por su instinto. Siento contradeciros, pero vuestro parecido no es suficiente. Fue su alma la que tocó mi pecho, aunque para mi desgracia ya tenga otro dueño. Parece que solo nos aguarda un matrimonio en esta isla. Carmen, se acaba de inventar la réplica. Le tocaba sí, 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 uy bis, Víctor. Laia, ¿y esta impro? Es que me parece absurdo que Olivia quiera casarse con Sebastián solo porque se parece a su hermana Viola. Nos dijiste que podíamos hacer cambios, ¿no? Pues a mí me parece que no todo el mundo tiene por qué acabar casado. Y menos Olivia, que desde el principio sabemos que no se quiere casar con nadie. Me parece muy razonable. Además, la escena de la boda no se ve, así que no afecta al resto. Cambio aceptado. Volvemos a tu última frase para darle el pie a Ona y Joel. Parece que solo nos aguarda un matrimonio en esta isla. Si este espejismo es verdadero, tendré mi parte en este feliz naufragio. Muchacho, me habías dicho mil veces que nunca querrías a una mujer tanto como a mí. Y lo que dije volveré a jurarlo. Y lo que juré guardaré en mi alma. Como guarda el fuego al astro que distingue el día de la noche. Entonces, deja que te vea vestida de mujer. Mi ropa la tiene el capitán que me trajo a tierra. Lo siento, no puedo seguir. Podéis bajar, bajar del escenario. No, tú no, Joel. Ven conmigo. Siéntate. Ayer por fin me atreví a decirle a mi marido que sé que tiene un amante. Lo admitió, me pidió disculpas, le dije que recogiera sus cosas y esta noche ya ha dormido con ella. Lo siento. No, no. Hace meses que tenía que haberlo hecho. Pero tenía pánico a que llegara ese momento de él saliendo por la puerta. ¿Sabes de dónde saqué el valor para decírselo? De ti. Cuando el otro día entendí que Ona te había mandado a la mierda porque tú tampoco habías sido sincero con ella, me di cuenta de hasta qué punto es una excusa barata la del miedo a perder lo que más queremos. Porque si para conservarlo necesitamos mentir, vaya mierda de amor que sentimos, ¿no? Joel, sé que estás hecho polvo y que te sientes muy culpable. Pero hay una cosa que está muy por encima de cómo tú te sientas y es esta obra que estrenamos en un mes. Detrás de cada función siempre hay otra que se escribe sola y a veces es mucho más dramática que la que estamos ensayando. Pero cuando estamos encima del escenario, nos tenemos que olvidar de todo lo que no tiene que ver con él. ¿Lo entiendes? Tú ahí afuera ya no puedes cagarla más. Pero aquí dentro tienes que desbloquearte de una puñetera vez y demostrar que por encima de todo quieres ser actor.
mal, por cierto. ¿Sabes qué sentí cuando le vi salir por la puerta? Alivio. ¿Me puedes ayudar con una cosa? No. Paona, abre. Laia, ya te he dicho que no quiero hablar. No estarás mosqueada también conmigo, ¿verdad? Una, no sabes el pressing que le he metido a Joel durante las últimas semanas para que te lo dijera. Es que entiende que yo no podía sacarlo del armario. Nunca he querido hacerte daño. Pues me lo ha hecho. Ya, ya lo sé. Y no lo disculpo, ¿eh? Pero yo no es ningún cabrón. Lo que pasa es que está acojonado y está hecho un lío, pero de verdad que Joel siempre ha sido una persona valiente y sincera. Ya lo veo. De verdad. Mira. Cuando íbamos a sexto de primaria, a mí me dio por hacer unas pintadas en el muro del cole y Joel me ayudó, porque se lo pedí y siempre me seguía el rollo. A la directora le dio por revisar las mochilas de todos y a mí encontraron un spray. No te puedes imaginar la que se montó, llamaron a mis padres, un marronazo. Yo no dije nada de que Joel me había ayudado, pero cuando vio que me habían castigado sola, a mí se fue a hablar con la directora, porque no podía permitir que cargara yo sola con la culpa. Así es, Joel. ¿Tú crees que todavía sigue siendo así? Si no, no estaría tan hecho mierda. Espero que sí. A principio de curso, en mi monólogo, os conté algo muy íntimo que solo mis dos mejores amigos sabían. Pero la verdad es que no era el discurso que tenía preparado. Había otra cosa que quería compartir con vosotros, pero... en el último momento no me atreví a quitarme esa máscara. Hace 2 años descubrí que era un chico trans. Siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado al nacer, pero que no era el mío. Gracias a YouTube descubrí que había más chicos como yo y eso me dio seguridad. El problema es que cuando estaba a punto de decírselo a mi madre fue cuando le diagnosticaron el cáncer. Así que tuve que esperarme 1 año y medio hasta que se recuperara para empezar a transitar. Empecé a hormonarme en primavera del curso pasado. Pero bueno, ese tiempo de espera acabó yendo a mi favor porque al cambiar de instituto para estudiar el escénico no tuve que hacer la gran salida del armario con mis antiguos compañeros. Y no sé, pensé que era la ocasión perfecta para empezar de cero y presentarme ante vosotros tal y como yo siempre me he visto a mí mismo. Y al comprobar que tenía un buen passing y que ninguno dudabais de que era un chico más, me quedé enganchado a esa sensación. Y creo que por eso no hice el discurso que tenía preparado, porque no quería volver a ser el diferente. Solo quería ser eso, uno más,
pero en estos meses me he dado cuenta de que esa máscara que me dejé puesta me ha llevado a ser alguien que no soy en realidad y a ser mucho peor actor de lo que creo que soy. Pero lo peor de todo es el daño que le he hecho a una persona que me importa mucho. Y eso no voy a perdonármelo nunca. Ahora os cuento todo esto porque se lo debo a esa persona y porque estoy harto de mentir. Y también porque necesito volver a disfrutar de lo que más me gusta hacer en el mundo, que es actuar sobre un escenario. Gracias. Hòstia, que fort, lo del teu amic. Me l'havia colat totalment. Com li facis un comentari imbècil com aquest et tallo els collons, et queda clar? Però de què vas? Que no pensava dir-li res. Més et val. No tens res més a dir-me? No. Podries haver-me consultat abans de canviar el nostre final, no? A la Carmel li ha semblat perfecta. Ja, però és que ella no sap que només ho fas per fotre'm. Però què dius? Va, tio, deixa'm. Laia, em pots dir què cony et passa amb mi? Res. I una merda. Estàs picada des del dia que em vas veure amb la Xènia. Vols dir des del dia després que ho vam deixar, oi? Perdona? Et recordo que va ser tu que em vas enviar la merda, que segons tu només havíem sigut un rotllo. És el que va ser. Doncs jo crec que tu també et vas pillar. Et creus irresistible, oi? Doncs no ho ets. Hola, mamá. Ven aquí. ¿Cómo te sientes? Aliviado. ¿Y cómo han reaccionado tus compañeros? Bien. La mayoría me han aplaudido. ¿Y has podido hablar con una? Quiere que volvamos a ser amigos, pero nada más. A ver, es normal. Necesita tiempo para asimilar lo que ha pasado. No sé, igual el tiempo tampoco lo arregla todo. Puede ser. Pero no nos queda otra que esperar y ver qué pasa, ¿no? ¿Cuánto hace que los has puesto? Nada, un minuto. ¿Y qué pensabas ponerles? Salsa de tomate. Voy a saltear unas verduras, anda. Toma. Tú cortas la cebolla que hoy paso de llorar. Solo me queda un poquito. ¿Ya? Vale, ya está, mírate. ¿Qué? ¿Cómo te ves? Bien. Me veo bien. Gracias por todo, Lai. Venga, va, tírate, atrero. ¡Ay, Dios mío, qué nervios! ¡Es el último día! ¡Ay, sí!
¡Qué estilazo, Gaby, de aquí a Broadway, eh! ¡Ay, muchas gracias, Juan Betón! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay, por favor, vale! Ha llegado el momento de la verdad. Así que adiós a los nervios y a la vergüenza. Quiero que os olvidéis de que son vuestros familiares y amigos los que están ahí afuera. ¿De acuerdo? A partir de ahora, es vuestro público. Y tenéis que seducirlo y emocionarlo. Y para lograrlo, sabéis muy bien lo que tenéis que hacer. Durante una hora, vais a dejar de ser vosotros mismos para dar vida a vuestros personajes. Y recordad, no pasa nada si algo sale mal o alguien se equivoca. De verdad, no pasa nada. Lo importante es todo el trabajo que habéis hecho para llegar aquí. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya está. Solo me queda una cosa por decir. ¡Mucha mierda! Muy buenas noches. El espectáculo está a punto de comenzar. Os rogamos que apaguéis vuestros teléfonos móviles y deseamos que disfrutéis de la función. Genial. Y a ti también. ¿Qué coño acabas de hacer? El que hauria d'haver fet fa molt de temps.